realizan estas reuniones, como lo reza en el artículo 12, en el inciso C, para poder promover sistemáticamente tanto la descentralización de la administración pública como la coordinación interinstitucional en el municipio para coadyuvar el fortalecimiento de la autonomía municipal. Para ese efecto, apoyará a la Corporación Municipal en la coordinación de las acciones de las instituciones públicas, privadas y promotoras de desarrollo que funcionen en el municipio. Les damos la más cordial bienvenida en este día. Como lo decía el señor secretario, es un día sin duda de trabajo, de muchos compromisos, pero también estamos claros de que hay un compromiso con nuestra población, a las comunidades que ustedes, cada uno de ustedes representa, también a todos los sectores. Es importante la participación y esto es un día pues de mucha importancia. Que sean ustedes bienvenidos y que podamos aprovechar estas horas para el beneficio de nuestra población. Bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes. Agradecemos la intervención del señor concejal primero municipal. Antes de iniciar con esta sesión, solicito el listado a la secretaria, quien tomó asistencia, a favor pasar el listado para la verificación respectiva del quórum para esta novena sesión ordinaria. Estimados vecinos y vecinas, en cumplimiento del artículo 27 de la Ley de Consejos de Desarrollo, decreto 11-2002, procedo a la verificación de la conformación del quórum. El ciudadano señor Reyes Patallos, alcalde municipal. El ciudadano Elviro Cocón Boch, síndico primero municipal. El ciudadano Francisco Javier Sicaján Ishen, síndico segundo municipal. El ciudadano Carlos Circitán, concejal primero municipal. El ciudadano Hilario Zipac Ishen, concejal primero, segundo municipal. El ciudadano Alejandro Teleguario Ishen, concejal tercero municipal. El ciudadano Cleto Juan Barán Raquec, concejal cuarto municipal. El ciudadano José Efraín Cucuj Raquec, concejal quinto municipal. Sector público. Representante de la Policía Nacional Civil. Licenciado Abraham Batzibal Yos, representante de la Supervisión, Distrito 13. El licenciado Bonifacio Sincal Mucía, supervisor educativo, Distrito 14. El doctor Edgar Orlando Turcios Canú, representante del Centro de Salud. Doctor Agustín Mazul, director del Centro de Atención Materno. El señor Juan Francisco Cocón Yaquí, representante del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. La señora Laura del Carmen Guerra Roldán, delegada del Tribunal Supremo Electoral. La licenciada Lilian Araceli Valenzuela, juez de paz. El señor Valentín Ajuchán Yos, representante de RENAP. El señor Edwin Leonel Upung Tirín, comandante primer jefe de los bomberos municipales. El señor José Lino Yok Acuta, representante de CESAN. Representante de FONADES, representante del Ministerio de Agricultura y de Ganadería MAGA, representante de CONALFA, sector civil, el señor Miguel Capatal, Asociación Renacimiento, el señor Joaquín Ishen Upun, amigos de los niños de Patsum,
la señora Norma Violeta Cutzal López de Marroquín, presidenta de Comadronas, la señora Florinda Itzol Chulú de Ajú, representante de mujeres, la señora Juliana Jocholá Maxul de Sandoval, representante de promotores de salud, el señor Lauro Maxul Cum, representante del mercado municipal, el señor Víctor Manuel Ishen, representante de la Asociación de Transportistas de Microbuses Casco Urbano, el señor Héctor René Orozco, Fundación Unbound, el señor Mariano Chinico Tujal, representante de Secopa, el señor Germán Orlando Tum Coy, representante de Iniciativa de Desarrollo Social IDESO. Sector 1, don Hermelindo Coc Citán, aldea Las Camelias, Ricardo Muchut Cuchil, caserío San Lorenzo, Emanuel Solís Yaquí, aldea Cojobal, Felipe Miculash Marroquín, aldea Pachimulín, Edwin Elí Sanum Coc, aldea El Sitio, Juan Sicaján Citán, caserío La Trompeta, Joel Shikai, aldea Saquía, sector 2, Rosendo Tsai Batz, caserío Paraíso Chichoy, el señor Froilán Barán Cocón, caserío Xetzitzi, César Benjamín Coy Chacón, aldea Chipiacul, Pablo Yaquí Canú, caserío Xeatzán Alto, Abelardo Escalón Cocón, aldea Chuchucá Bajo, sector centro, Claro Tinei Axip, caserío Camán Chicamán, José Antonio Maxul, caserío Mocolic Shot Bajo, Carlos Enrique Capsitán, Cantón Sur, Daniel Teleguario Queche, Cantón Norte, Doroteo Sincala Juchán, Cantón Poniente, Esteban Patal Escalón, Colonia El Milagro, Los Pitos, Juan Carlos Tujal, Colonia La Fe, Bernardo Jocholamuj, Colonia Noruega. En vista que en esta sesión han asistido más del 50% de los miembros del Consejo Municipal de Desarrollo, se da por abierta la sesión. Seguidamente tendremos el informe del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2016. Esto estará a cargo del señor Reyes Patallos, alcalde municipal y coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo, a quien en estos momentos le cedo la palabra. Sí, don Mariano. Perdone. Muchas gracias por la observación. Le corresponde también al señor alcalde para la comprobación de esta agenda. Muchas gracias. En cumplimiento al procedimiento que esto conlleva, pregunto a la respetable asamblea si aprueba la agenda que se presentó la mañana de hoy. Si estamos de acuerdo, por favor levantar la paleta en señal de aprobación.